escenario de constantes accidentes. En esta ocasión, pues hubo dos accidentes que dejaron como saldo una persona lesionada, cuantiosos daños materiales y, por supuesto, la vialidad trastocada. Un par de accidentes viales ocurrieron durante la mañana de este viernes en el Boulevard Fundadores, los cuales dejaron diversos daños y a una persona herida, además de provocar intenso tráfico. El primer percance ocurrió alrededor de las 9 horas a la altura de la colonia San José de los Cerritos, donde la conductora de un Toyota Corolla, presuntamente, cambió de carril sin precaución al circular de oriente a poniente. El automóvil se impactó contra una camioneta Volkswagen y giró, por lo que quedó atravesado a contraflujo y con diversos daños, lo que entorpeció la circulación de la vialidad. Momentos después, el chofer de un taxi Chevrolet Aveo que se desplazaba por el paso a desnivel situado frente a la colonia Ignacio Zaragoza le quitó el derecho de paso a un motociclista al invadir su carril intempestivamente, por lo que este último se impactó contra el automóvil de alquiler. El afectado cayó a la carpeta asfáltica y resultó con diversas lesiones, por lo que paramédicos de la Secretaría de Salud lo trasladaron al Hospital General para que recibiera atención médica. Elementos de tránsito municipal abanderaron la zona y tomaron conocimiento de ambos incidentes, además de deslindar las responsabilidades entre los involucrados, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.